Vale, pues ha habido un pequeño cortecito, chavales, lo siento, y es que el ordenador ha como petado, o sea, se ha sobrecalentado demasiado y pues no sé, he tenido que parar un rato la grabación, dejar que se templara un poco, así que bueno, seguimos donde estábamos, vamos a seguir, estamos contra el comandante Tatiano, que nos ha sacado un Jellicent. ¿Y qué le puedo hacer a este Jellicent? Voy a probar de meterle un tóxico, aunque no sé si es la mejor opción aquí, Leandro. Está un poco chungo, la verdad. A ver, ¿quién nos mete? Bostezo. Bueno, da igual, si le cuelo el tóxico, para mí me sale rentable, ¿eh? Por favor, no falléis el tóxico, por favor. Bostezo otra vez. Vale, le metemos el tóxico sin problemas, vamos a dormirnos. Una buena siestecita nunca viene mal. Y lo importante es eso, tiene el veneno metido. Lo que pasa es que si me va spameando bostezo, tío, solo voy a poder meter un turno. O sea, un ataque por turno. No tenemos muchas opciones, porque Peggy casi no le puede pegar. Solo puede pegar un lanzarrocas, pero él es agua, así que tampoco sería muy buen ataque. Así que vamos a meter a Ben con Bomb. Mete salpicadura. Salpicadura, que bueno, la verdad es que si no es Z, que por cierto, la salpicadura Z, por si no sabéis, está rotísimo. Sube a más 3 el ataque, así que es una auténtica locura. Vamos a probar con brillo mágico de Vine con Bomb, a ver qué tal. ¿Qué ha hecho? Bola neblina, creo, Típico psíquico. Vale, aguantamos bien. Metemos el brillo mágico. No le quito una mierda, pero bueno. El tóxico va a hacer su función poco a poco, sin problemas. Bostezo otra vez. Ok, creo que lo matamos antes de dormirnos, porque de dos brillos mágicos creo que cae. De dos brillos más el tóxico, creo que cae. Vale, le quitamos este poquito y sí, de hecho en el siguiente turno muere. Solamente de tóxico ya moriría. Pero bueno, parece que este Jellicent era un poco inútil, ¿no? La verdad, comandante Tatiano, nos has decepcionado un poco, la verdad, pero bueno. Tomamos este Jellicent, Combine con Bomb, Leandro al 34 también, cuidado con los niveles. Darius al 33, perfecto. Ya está, ganamos al triatleta. A ver qué nos dice ahora. Jaja. Me río por no llorar. Esta estresante rutina, todo llena de angustias, me está consumiendo. Escucha lo que te digo, moquetos, mocoso metieron todo. Cuando Magno llegue a buen puerto, será el ocaso del mundo. El mar primordial del que todo surgió desaparecerá y dará paso a una tierra firme que será infinita y eterna. Será punto final para todos los seres vivos. Tú, mocoso, ¿qué harás cuando suceda? ¿Qué ganas tengo de ver lo que harás? Pues no sé. Nuestro jefe seguramente se dirija al Monte Pírico. Tengo que reunirme con él. Ok. Vale. Gracias, gracias, nos has salvado. ¿Te encuentras bien? Jeje, solo ha sido una... lo que se llama una bofetada. Es que le pego un tortazo, tío, he flipado, Agresión en Pokémon, no, por favor. A ver qué nos da. Parece que no puedes llevar unos Pokémon contigo. Bueno, que tengas... ¡Ojo, nos da un Pokémon nuevo! Nos dan el Cast Form, creo. Vale, que estará randomizado, supongo, así que también... Hostia, a ver qué nos dan. Vale, dejadme en paz, que quiero ir a cambiarme... Quiero ir a dejar un Pokémon. Vamos a dejar un Pokémon rapidito y vamos a coger este Cast Form. A ver qué es, tío, por favor, que sea algo guay, Por favor, que sea algo guay. Vale, abrimos aquí el PC. Y vamos a mover... Bueno, siempre le voy a mover porque es el más cómodo a la hora de... De sacar y cambiar Pokémon, la verdad. Porque si no, si quieres dejar uno y coger otro, este no era el caso, pero si quieres hacer eso es un poco más liado. Así que, vale, da el Pokémon Cast Form, que es... Vale, este Cast Form se va a llevar el mote de Mario. Muchísimas gracias, Mario, por el apoyo a esta serie. Y es un Manslax. Hostia. Cuidado un posible Snorlax, Cuidado un posible Snorlax, cuidado, súper interesante. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo evolucionaba este Manslax. Creo que era con un incienso, pero quizás está cambiado. Hostia, 122 de vida tiene. Tiene agua mística, guay. Pelaje recio también, hostia, muy buena habilidad. Tiene reversión, doble golpe, patada ígnea y trampa venenosa. Está bastante bien en doble golpe, es un ataque con stab. Interesante cuanto menos este Manslax, A ver si conseguimos, si sabéis cómo se evoluciona el Snorlax. Creo que era con un incienso intercambio, pero aquí estará puesto diferente. Supongo que será por nivel o quizás por amistad, no tengo ni idea. Y tampoco voy a tirarme muchos triples. Así que nada, de momento vamos a dejarlo
Bueno, ¿qué coño? Katniss está al 35, nos podemos quedar con este Mantrax. Perfectamente. Así que nada, vamos a ver si echamos un último combatillo antes de dejar el episodio por aquí. Ahora ya podremos en teoría acceder por aquí, efectivamente. Vale. Hostia, no, aquí me suena que había combate contra Aura, Me suena que había combate contra Aura, así que voy a ir dejando el episodio por aquí. Y dejamos el combatillo de ahora para mañana, así que espero que os haya molado. Si es así, agradeceré que dejarais un buen like, suscribiros si no estáis, compartir el vídeo si os agradece un montón. Y nos vemos mañana con el próximo episodio. Chao, chicos.